Bienvenidos a Maraña Ayuela. Gracias por acompañarnos en esta primera visita virtual en una explotación de ovino de Delaval. En esta explotación, propiedad de Julio César y Juan Carlos Maraña, hay instalada una sala 2x20-40 trilevel de Delaval con goma R18P, instalada por nuestro distribuidor Cogabe. A continuación os dejo con Julio César Maraña, que se encuentra con mi compañero Carlos Fariñas. A ver, Julio, cuéntanos la historia de la granja. Bueno, pues la historia empieza en el año 94, en octubre del 94, que trajimos las primeras ovejas y las trajimos a un caedizo pues muy rudimentario. En el 95 ya Cogabe nos puso la primera ordeñadora muy simple. Que era de cántaras. De cántaras. Y ya en el año 97 nos hicimos la primera ampliación y ahí instalamos una ordeñadora de línea alta de 2x16, ya con medidores volumétricos. Y ya lo siguiente fue pues salirnos del casco urbano y hacer esta nave. Y bueno, ¿Cuándo la estrenasteis? Ya en el año 2020. Y ya pusimos pues la que tenemos, que es una 2x20 trilevel, y esperamos que nos dure muchos años. A ver, Julio, ¿cuáles son los datos de la granja? Bueno, los datos de la granja. ¿Cuántos animales tienes? Animales, tenemos 793 ovejas adultas. Ahora mismo habrá 294 corderitas de este año y habrá 39 sementales adultos. Muy bien. ¿Cuántas parideras haces al año? Una solamente. ¿Una sola? Una solamente. Repartimos entre finales de enero y primeros de abril, últimos de marzo. Dos parideras. Sí, ¿por qué? Dos parideras. ¿Por más comodidad? No, es que, bueno, el potencial de las ovejas lo permite así. Permite que con una paridera aguanten todo el año en producción. Muy bien. La pregunta de millón. ¿Por qué compraste de la mano? Bueno, por lo que ya os conté, es un tema de calidad y de confianza en el servicio que nos da Cogabe. ¿Y cuál es el objetivo que os marcasteis con la nave esta? Bueno, cuando hicimos esta nave tan amplia y tan bien ventilada, pensábamos en muchas cosas, en el bienestar de los animales y por lo tanto en que iban a desarrollar mejor su potencial genético y productivo, y en el bienestar de los trabajadores y el nuestro del día a día. Y bueno, al final es todo un conjunto que se traduce en rentabilidad y en bienestar. ¿La capacidad hasta cuántas pensáis llegar? Bueno, esta nave está dimensionada para que 1000 ovejas estén cómodas. Cabrían más, pero vamos a dejarlo en 1000. En la entrada tienes un cartel de bioseguridad. ¿Por qué? Muy importante. Bueno, pues que hay muchísimas enfermedades infectocontagiosas que son encima las más perjudiciales y las más difíciles de controlar, y por lo normal se contagian de unas explotaciones a otras. Intentamos poner todos los medios pues para que no nos pase. ¿Y qué pasa? ¿Exiges que se pongan...? Por supuesto. Aquí todo el mundo tiene que ponerse unas calzas, y si son profesionales del sector, un buzo desechable. Y si no, no les permitimos entrar. Muy bien, me parece muy bien. Luego también veo que tienes placas solares. ¿Por qué te dio por poner placas solares y no metiste la luz? Bueno, pues cuando hicimos esta nave, como está alejada del casco urbano, la imposibilidad de que nos trajeran línea hasta aquí en baja tensión nos hizo pensar en otras opciones. Uh-huh. Y cuando descubrimos que esto podía ser viable, pues estamos encantados. ¿Y estáis solo con placas solares? Sí, sí, sí. ¿No hay electricidad? No. Aquí somos pues independientes totalmente. Autosuficientes. Autosuficientes, sí. Muy bien. Y por último, referente al asado ordeño, ¿por qué te dio por poner una trilevel? Bueno, pues en un principio ya pensábamos, ya por las características de los animales que tenemos,
que bueno, pues no son las producciones que había antes, cada vez pues van aumentando y son diferentes de una línea baja, y ya dentro de una línea baja pensamos en Trilevel, pues por el tema de eliminar sonidos, de comodidad a la hora de limpieza y de proteger más todos los aparatos electrónicos. Y bueno, pues todo en conjunto, la verdad, porque es una sala muy limpia, muy cómoda y, muy bien. Y está muy bien. Pues muchas gracias, Julio. Ahora me voy con Juan Carlos Vicente a ver la sala de ordeño, ¿vale? Pues muy bien. Venga. Venga. Hombre, Juan Carlos, ¿qué tal? Hombre, ¿qué tal, Carlos? Bien. ¿Cómo estás? Bueno, aquí estaba mirando esta sala tan magnífica. Veo que aquí no hay tubos ni hay nada. ¿Cómo has hecho para el diseño, para diseñar esta? Pues nada, con Julio, pues empezamos en la nave viendo la distribución de los lotes, y a partir del lote más grande, que son de 250 ovejas, pues diseñamos la sala de espera para que entren todas las 250. Entonces nos fuimos a una sala de 9 metros de ancho, y con el fin de que entraran todas, y una sala Trilevel. ¿Y el resto del edificio? Porque no es solo la sala de ordeño, es... Sí, es pues máquinas, conjunto, tachería. Sí, el tema del tanque de agua, la capacidad de los tanques, la oficina, lo que él quería, pues se diseñará pues como tiene que ser, cumpliendo normas, y bueno, tratando de hacerlo lo mejor posible. Y pues claro, yo sé que tú ayudas a los ganaderos a hacer el diseño de las naves y de las salas. Sí, es que en De la Val es fundamental el echar una mano en lo que es el diseño, no solamente es la venta de la sala y el montaje, sino el diseñar, tener todos los detalles para que no se escape nada y todo funcione bien. Muy bien. Carlos, pues te voy a dejar que te vayas, yo me voy a quedar explicando a nuestros videovidentes todo lo que contiene esta sala y un poco lo que es la instalación. Pues muy bien, ahí queda. Bueno, Carlos, vale. Quedamos a comer. Venga, hasta luego. Vamos hacia la sala de espera. La sala de ordeño tiene la conexión con los alojamientos, desde donde vienen los animales, por el pasillo que se encuentra al fondo. Los animales llegan desde el lugar de descanso, entran en la sala de espera, entran cada uno en un lateral de la sala de ordeño, para nuevamente regresar a través de cada una de las mangas de retorno. En el pasillo común, en la zona de comunicación, se encuentra también la zona de separación. Los animales que tienen que ser tratados se separan al fondo, al alojamiento que tenemos al fondo. Esta sala de espera cuenta con un empujador tipo co-mover que va a ir reduciendo la sala de espera para que los animales vayan entrando. Vamos a pasar hacia la sala para explicar los equipos que se encuentran en ella. Lo primero que nos encontramos al llegar a la sala, desde la sala de espera, lo primero que se encuentran las ovejas es el portal de identificación, uno a cada lado. Cada uno de los animales porta un bolo en su estómago con su número de identificación, que va a mandar el dato a este portal, para que la primera oveja que entre, su número se situará en el primer punto de ordeño que está al fondo de la sala de ordeño. Los animales van entrando y se van colocando cada uno en su lugar por orden, porque está equipado con esta sala, el amarre tiene puertas secuenciales. El equipo de ordeño que tenemos aquí es el de más alto nivel de De la Val, con el sistema MP 680 y 580, que va a estar gobernando tanto la identificación, va a estar leyendo los medidores que están en el túnel, que veremos posteriormente, de leche, y registrando su producción, y van a estar también controlando pulsación, retirada y el envío de datos al ordenador, para poder controlar a través del sistema de gestión el tipo de animal que es, el momento de lactación y su calidad productiva. Bien, como hemos dicho, esta sala es un poco especial comparada con otras. Primero, porque cuenta con cabinas superiores en donde encontramos
resguardada dentro toda la electrónica para un mejor montaje y para un mantenimiento idóneo. Además, han oído que hemos nombrado que esto es una sala trilevel. Es una sala trilevel porque cuenta con tres niveles. En el primero de ellos nos encontramos con los animales, con las ovejas de ordeño. En el segundo se encuentran los ordeñadores y bajo el suelo de los ordeñadores, vamos a ver posteriormente, se encuentra el túnel en el que estará todo el equipo de pulsación y va a estar los medidores y va a estar toda la recepción de leche. El equipo de ordeño que utilizamos en esta sala es el colector TF100 de tecnología Top Flow para el máximo flujo de ordeño. Es capaz de absorber el máximo flujo de ordeño y la pezonera S200 que va en consonancia con la pulsación que utiliza Draval, una pulsación muy rápida con 180 pulsaciones por minuto y una relación ordeño masaje de 60-40. Es yo creo que la única marca de ordeño que es capaz de conseguir estos valores. Bueno, vamos a ver ahora cómo conecta la parte superior de la sala con el túnel. Cada punto de ordeño conecta la conducción de leche y la de pulsación con la parte inferior a través de un tubo de conexión, por donde pasará leche y pulsación. A través de este tubo pasan las conducciones eléctricas y electrónicas, medidores, pulsación. Y en este otro, por este tubo lateral, lo que estamos haciendo es hacer pasar el vacío que necesitamos en la parte superior para mover los retiradores. De tal manera que en la parte superior, por donde más humedad tenemos, no hay nada de electrónica y todo se encuentra en la parte inferior. Merece la pena que bajemos a visitarlo. Desde la sala de ordeño y a través de este pasillo nos encontramos con la escalera que va a bajar hacia el túnel donde se encuentran todos los equipos electrónicos inferiores. Vamos a verlos. Nos encontramos ahora mismo en el túnel de la instalación. Estamos bajo el suelo de los ordeñadores. En este túnel se ha instalado todo el equipo electrónico para que esté mucho más protegido que una instalación estándar. En esta pared vemos de arriba abajo la instalación eléctrica, el tubo de vacío que va a ir a la parte superior para alimentar las cabinas en las que se encuentran los puntos de ordeño, el medidor electrónico con su toma de muestras, el tubo de aire limpio que va a servir para que los pulsadores y las válvulas que están conectados al tubo de vacío de control estén más limpios y en perfecto estado, y en la parte inferior la conducción de leche. Esta pequeña mesa añadida es para posar los tubos, los vasos de control cuando nos estén utilizando. La tubería de leche está conectada a la unidad final y cada uno de los lados tiene un anillo, de tal manera que diríamos que tenemos dos instalaciones diferentes sirviendo a la unidad final. La unidad final tiene un inyector de lavado que va a hacer una turbulencia especial para poder limpiar toda la conducción. Como hemos indicado, en la pared del fondo se encuentra la unidad final. Desde la unidad final, también hemos dicho anteriormente que tenemos un anillo por cada uno de los laterales. Este anillo se lava con un inyector de aire y agua que va a crear turbulencias para realizar el arrastre a lo largo de cada uno de los ramales de la tubería. Desde la unidad final, la leche se descarga a través de la bomba. Después de la bomba tenemos el filtro y entre el filtro y la bomba hemos visto el inyector de aire. La misión de este inyector de aire es empujar la leche hasta los tanques sin necesidad de introducir agua de arrastre y que de esta forma la leche llegue en mejores condiciones. Desde la unidad final que acabamos de explicar, viene este tubo con el transporte de leche y también desde el sistema de vacío viene esta otra conducción de vacío. A través de este hueco hacemos la comunicación desde el túnel hacia la lechería. El tubo de vacío
se desviará hacia la sala de máquinas, que veremos posteriormente, y el tubo de leche va hacia los tanques de refrigeración. Hemos visto que desde el túnel tenemos el tubo de vacío, que conecta con la sala de máquinas. Aquí tenemos el sistema de regulación mecánica que termina en los interceptores y en las bombas de vacío. Son dos bombas de vacío tipo DVP, de transmisión directa, de 2.300 litros por minuto cada una, y que por el ruido que estáis viendo está trabajando a un régimen de revoluciones muy bajo, porque las necesidades de vacío en este momento son muy bajas, y esto se consigue a través de los variadores de frecuencia. También en esta sala de máquinas, y para seguridad de la instalación, se encuentra el generador eléctrico, que en casos de granjas como esta es mucho más que recomendable el disponer de ellos. Cuando estábamos en el túnel, os he indicado cómo pasan los tubos de vacío y de leche desde la parte baja hacia la lechería. Ahora estamos viendo esos mismos tubos desde la parte superior, en la lechería. Por un lado, el tubo de vacío se va a dirigir hacia las bombas, que están en el cuarto de máquinas, y por otro lado tenemos el tubo de transporte de leche que viene desde el fondo del túnel, desde la unidad final, y que a través de esta conducción de tubo de acero inoxidable va a pasar a los tanques de almacenaje y refrigeración. En esta granja se han instalado dos tanques tipo DXCE de Delaval de 3.000 litros de capacidad cada uno, en un caso con una lavadora tipo T100 y en el otro caso con una lavadora tipo T10. Manejan la refrigeración y el lavado perfectamente. Pero vamos a volver otra vez al lugar del que venimos, hacia la zona de la conexión, porque en esa esquina nos encontramos tanto con el calentador de agua como con la lavadora, donde vamos a realizar, desde donde realizamos la limpieza de la instalación. El agua se calienta a 70 grados y desde la lavadora se realiza la dosificación de detergente y el manejo de toda la circulación de agua y drenaje. Una vez vista la instalación, ahora os voy a dejar en manos de Rubén Benítez, de nuestro distribuidor Cogabe, y de mi compañera Teresa Calvo de Delaval, para que os expliquen cómo se realiza la limpieza de la instalación de ordeño. Gracias, Juan Carlos, por darnos paso. Vamos a explicar un poco el tema del lavado. Ya sí es importante la limpieza en una sala normal, mucho más en una tecnológica como esta. Por eso, aparte de la lavadora y el calentador, que puede llegar hasta 90 grados, necesitamos unos buenos productos. Por eso usamos el Super Clean y el Opticid. Como el agua aquí no es muy dura, no hay mucha cal, usamos 5 lavados de detergente y uno de ácido. Así que conseguimos pues, una limpieza óptima en el sistema de lavado. La limpieza de la instalación por dentro es muy importante, pero también es por fuera. Entonces, ¿qué te parece si vamos a la sala y echamos un ojo a la sala por fuera? Vamos allá. Venga. Bueno, Rubén, ya estamos aquí. Sí, pues si importante es que esté limpia por dentro, tanto más es que esté limpia por fuera. Y en esta sala han decidido instalar el suelo de goma R18P de Delaval, que lo que conseguimos es, en la zona de los animales, que sea una superficie antideslizante y no resbalen los animales y entren cómodos y sin ningún miedo a entrar en la estructura. Viene en unas mantas con forma de puzzle, que al ensamblarse queda una superficie continua, sin juntas, que facilita mucho el lavado. En poco tiempo podemos conseguir limpiar la estructura del todo. Y en la zona de los ordeñadores de abajo tiene la misma goma instalada, que consigue lo mismo, una zona confortable porque tiene una superficie de 18 milímetros y es mucho más cómoda que estar sobre hormigón para largas estancias. Eso es. Bienestar tanto para los animales como para las personas. Uh-huh. ¿Y a nivel de mantenimiento, qué se hace aquí en esta sala? Bien, Maraña Ayuela tiene contratado el plan de mantenimiento de Laval in Service, que lo que consiste, entre otras cosas, es revisiones temporales en las que se sigue el protocolo ISO, que es la norma más restrictiva que hay ahora mismo en ordeño, y se pretende conseguir que la máquina vuelva a estar lo más parecida al momento de la instalación, casi nueva, intentar conseguir que esté casi nueva. Eso es. En resumen, que el ganadero esté tranquilo
y que la máquina funcione perfectamente. Correcto. Ese es el objetivo de Delaval, ¿no? Conseguir que las instalaciones tengan el máximo rendimiento. Y con ese objetivo también Delaval ofrece Delaval Delpro, que es nuestro sistema de gestión. Y para ello, ahora Julio César y mi compañero Rubén Pérez van a explicaros un poco más de este programa. Bueno, Julio, cuéntanos de qué manera utilizas Delpro. Bueno, pues lo utilizamos cada mañana para ver los horarios, las producciones de leche y las incidencias en los ordeños del día anterior. Uh-huh. Y lo hacemos cada día. Muy bien. ¿Qué es lo que más valoras del programa de gestión? Bueno, pues la rapidez que se tiene, que en una pantalla se pueden ver todos los datos más importantes que se necesitan en el día a día. Muy bien. Muchas gracias, Julio, por habernos explicado cómo utilizas Delpro, que seguro que es de interés para muchos de nuestros espectadores. Si te parece, salimos a buscar a Carlos. Ven. Bueno, Julio, muchas gracias por habernos abierto las puertas de tu casa para esta visita virtual. A vosotros. Y a todos vosotros, gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima visita.